Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la meditación de este domingo. Estos días son de esos días especiales del año que no son muy evidentes. Aparte de que acabamos de pasar la luna llena, estamos en el segundo cruce cenital para la Ciudad de México. Este tipo de fenómeno solo se da en el área de los trópicos. O sea que arriba del norte de México, del trópico de Cáncer, o más al sur del trópico de Capricornio, ¿no? En el hemisferio sur, hay una diferencia. Generalmente, si estamos arriba del trópico de Cáncer, el sol siempre se va a ver con una inclinación hacia el sur. Si estuviéramos en Sudamérica, si estuviéramos más allá del trópico de Capricornio, más al sur, el sol siempre se vería hacia el norte. Pero en nuestro caso, aquí en México, digo, en el hemisferio norte siempre se vería el sol, pero como estamos en el área de los trópicos, dos veces al año cambia de inclinación. Entonces, en mayo tuvimos el primer cruce cenital, que es cuando el sol no hace sombra norte-sur. O sea, cuando cae exactamente en el cenit de un lugar. Y entonces empezó a irse hacia el norte. Entonces, si tenemos ventanas norte-sur, veremos que en estos meses, entre mayo y principios de agosto, generalmente el sol va a entrar por nuestras ventanas que están en el norte. Y ahorita ya viene de regreso y estamos otra vez en cruce cenital, o sea, cuando el sol está en el cenit del lugar, sin sombra al norte y al sur, y entonces volveremos a tener el sol en las ventanas del sur. Entonces, ese fenómeno solo se produce entre los trópicos, o sea, del Ecuador hacia la línea de los trópicos. Lo que está más al sur o más al norte no tienen ese tipo de experiencia. Eso crea culturalmente una serie de ritos y de prácticas diferentes, mientras que la cultura que nos viene norteña, siempre hacen énfasis en el solsticio de verano, digo, en el equinoccio, sí, en el solsticio de verano. E incluso, aquí lo comentamos, el 24 de junio, que es la fecha opuesta a Navidad, celebramos el Día de San Juan. Entonces, el día en que la gente sale y echa agua a otra gente, porque es un ritual para propiciar las lluvias. Ahí debería de empezar el ciclo de lluvias, en esas latitudes. Pero aquí empieza antes, empieza con el cruce cenital. Entonces,
Hasta hay una práctica que creo que alguna vez les comenté, que los sacerdotes chortís, que son de Guatemala y que hablan una lengua mayanse, y se la pasan viendo el atardecer y el amanecer, y especialmente las Pléyades. Y entonces, por ejemplo, en mayo, las Pléyades están apareciendo en el atardecer, y de repente un día ya no pasan el atardecer, sino en el amanecer. Y entonces estos sacerdotes dicen: ya se levantaron los muchachos, que las Pléyades son un montón de estrellitas juntas, ¿no? Ya se levantaron los muchachos, eso quiere decir que es tiempo de sembrar porque ya va a llover. Y ahorita es el regreso. Es un evento que es poco conocido astrológicamente porque la mayor parte de la astrología nos viene de más al norte, pero que si un amigo astrólogo mexicano que ya falleció, Luis de Sur, hizo una investigación sobre eso y se dio cuenta que sí es un tiempo significativo, que sí causa eventos o cosas aquí. Es el día en que el sol nos llega directamente, sin inclinaciones, ¿no? Entonces, los últimos 3 días, más o menos, cada día va pasando por una ciudad diferente o por una latitud diferente. En mayo viene del sur y va hacia el norte, y ahorita viene del norte y va bajando la inclinación hacia el sur. Y son de ese tipo de fenómenos que, pues ahora que ya casi no observamos las estrellas, no nos damos cuenta, pero que también podemos aprovechar para usarlo para nuestro beneficio. Entonces estamos en el verano, pero también ese es el concepto norteño. Cuando nos enseñan las estaciones, te dicen el verano es el tiempo de calor. Y no es cierto, aquí en México el tiempo de calor es mayo, es en la primavera. Este es tiempo de lluvias aquí. Entonces, incluso casi no se ven las estrellas por lo nublado, pero curiosamente las estrellas que se ven son de la constelación de Acuario. El signo de Acuario, cuando el sol pasa por Acuario, es en febrero, pero cuando está visible es tiempo de lluvias, está echando agüita. Psss. Así que, ¿qué queremos fertilizar en nuestra vida? Aunque este año ha estado un poco escaso. La temporada de lluvias no ha sido muy, muy abundante. Y eso lo noto porque en el arroyo que está cerca de mi ashram, Shupatitán, no hay agua. Y se supone que es tiempo de lluvias. Debería de haber agua. Entonces, sí, Ahí es muy notorio. es muy notorio. Eso probablemente quiere decir que para el tiempo de secas va a ser más fuerte y más. Que este ciclo trae hasta ahorita poca agua. Así que o invocamos al agua. Este es otro llamado a que, en la medida de lo que cada quien pueda hacer, cuidemos de la naturaleza, para que pues esto no siga empeorando.
Tenemos que relacionarnos de otra manera. Nuestra cultura, desafortunadamente, cuando usa palabras como la naturaleza, piensa en una cosa. La mayor parte de la gente, cuando piensa en las plantas, piensa en cosas y no en seres. Y son seres que además reaccionan al pensamiento. Por eso las personas que dicen que tienen pulgar verde o que tienen muy buena mano con las plantas, generalmente les hablan, les dicen cosas bonitas y las plantas se ponen Felices, bonitas. felices, sí. Hubo un investigador norteamericano que hizo muchos experimentos con plantas. Las conectó a medidores de la actividad eléctrica de las plantas. Y entonces, con ese experimento, él empezó a hacer cosas como se dio cuenta que si tenía dos plantas, una y una conectada y una no, y él agarraba y destruía una planta, la otra le daba miedo. O que si a una le decía muchas cosas bonitas y a la otra no le decía nada, esta reaccionaba tan celosa, porque a mí no me da, ¿no? O que alguna vez un investigador canadiense fue a ver sus experimentos, ¿no? Y mientras estuvo el investigador en su laboratorio, ninguna planta reaccionó. Y ya que se iba, le preguntó: "Oiga, ¿y usted a qué se dedica?". "No, pues yo estoy en una planta industrial donde procesamos plantas". No, tenía miedo. Dice: "Ay, nos va a destruir". Y hacían otro experimento donde había varias plantas y entraba una persona y destruía una planta. Y luego pasaban varias personas, estaban midiendo a las otras plantas, y cuando volvía a pasar el destructor, volvían a reaccionar. Se daban cuenta quién había llegado. Cuando una planta se encariña contigo, sabe lo que te pasa aunque estés a kilómetros de distancia. El investigador, lo que hacía era que dejaba sus plantas conectadas. Y a veces él hacía lo que tenía que hacer y alguna vez tuvo que salir un poco lejos, estaba como a 50 kilómetros de su casa, y se machucó un dedo. Y anotó la hora, y cuando regresó a su casa, al ver la actividad eléctrica de las plantas, a la hora que se machucó el dedo, las plantas reaccionaron. Entonces, wow, hace muchos años iba yo en un autobús y de repente pasábamos por un bosque y me di cuenta, dije: "Wow, esta es una ciudad de seres arbóreos". ¿No? Está lleno de conciencias, ¿no? Es un tipo de conciencia diferente a la nuestra, pero son puras conciencias, son seres vivos que están ahí, que captan la realidad de otra manera. Nosotros captamos la realidad por el movimiento. Y cómo es una conciencia que siempre está en el mismo lugar. Cómo se intercomunica con los demás seres, con los demás árboles. No solo árboles, sino con todos los seres que hay o habitan en un bosque, ¿no? Por ejemplo. Y hay muchos experimentos, muchas experiencias, muchas explicaciones, cómo las plantas se defienden de sus agresores,
cómo se intercomunican por las raíces con otras plantas, cómo hay los árboles más viejos se vuelven maestros de los árboles más jóvenes, y toda una serie de cosas sumamente interesantes que si las conocemos, dejaremos de tratar a las plantas solo como cosas. Claro, eso trae otro problema. Si yo siembro plantitas, ay, me da pena cortarlas. Los frutos no, porque los frutos es lo que da la planta. Hay muchas plantas que es más fácil, porque si tienes una lechuga, pues vas cortando las hojitas de lado, no arrancas toda la planta. Lo que da más pena es como una zanahoria, porque esa sí la tienes que sacar. Lo que comemos es la raíz. Las papas podemos tomar el tubérculo y sin embargo la planta puede seguir viviendo también. Entonces, pero si le hablamos a las plantas, crecen más, están más contentas. Una planta le gusta tener otras plantas junto porque así chismea. Entonces, en la meditación del día de hoy, el mantra que vamos a cantar es Yo soy luz. Podríamos hacerlo en sánscrito, que diríamos Jyoti Ham. Pero lo vamos a hacer en español. Yo soy luz. Entonces, mientras cantamos eso, nos podemos imaginar que nos llenamos de luz. Y también podemos trabajar e imaginar que si yo soy luz, ¿cuál sería mi efecto en todo mi alrededor? Si yo soy luz, ¿qué pasaría en mi trabajo? Si yo soy luz, ¿qué pasaría con mi familia? Si yo soy luz, ¿qué pasaría con mi casa? Si yo soy luz, ¿qué pasaría con mi pueblo? Entonces cierren sus ojos. Yo soy luz.
Yo soy luz,
Yo soy luz.
Yo soy luz, yo soy luz, yo soy luz.
Yo soy Dios.
Retoma las palmas de nuestras manos y las aplicamos en nuestro rostro, el cuero cabelludo y todo el cuerpo. Y repetimos tres. ¿Cómo están? ¿Se sintieron luz? ¿Se pudieron llenar de luz? ¿Qué áreas de su vida pudieron llenar de luz? Y también si algunas no pudieron, es importante apuntar, porque hay que trabajar ahí para poder llenar de luz todas las partes de nuestra vida y de nuestra comunidad. Agradecemos los comentarios de las personas que han puesto también, a Ada Gasca y a otras personas más. Pongan sus comentarios, platíquenos. ¿Qué sintieron? ¿Qué experimentaron? Y bueno, nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Y aquellas personas que quieran dar algún donativo son bienvenidas. Comuníquense conmigo. Que tengan un bello domingo.